llegó el ejido. ¿Quién invitó a este traidor? Relájate, porque si hablamos de poder e influencia, si hablamos de realmente carisma, perdón, pulcritud, perdón, pero este chaparrito es un traidor. Nada, nada, nada lo detiene, porque sus límites aún no han sido descubiertos. Es un traidor. Por su culpa el brazo perdió la cabellera. Es inhumano este chaparro. El brazo perdió por su ineptitud. El único que luchó fue el brazo. Aquí está el corazón más pequeño de la lucha libre, pero la personalidad más grande de la misma. ¡Guapito! Pareja sentimental de Pimpinela lucharán a ganar en la caída sin límite de tiempos. Capitanes, el brazo y el elegido. ¡Miau, miau, miau! Como referee, ¡Super Piero! Ya, Rivera, relájate. ¿Qué traes con el guapito, ¿Qué te hizo? Antes lo querías, antes lo amabas bien de él. Espérame, pero cuando por su culpa pierde uno de los rudos, pues tiene uno que pegar de gritos, ¿Y quién venía manejando? ¿Tú? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién estaba luchando? El brazo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Por eso, pues le dio foul. ¿No te acuerdas que por eso perdió la cabellera? Mira, ya la recuperó, pero... En la vida y amores que nunca pueden olvidarse. Miau, miau, miau. Mauricio Medina está en la producción y dirección general. ¿Sabes a quién le dedica la lucha el escorpión negro? ¿A quién, hermano? A toda la gente de Guaymas, a la familia Nápoles y donde entrena en el gimnasio municipal de ahí de Guaymas. Y las mujeres. Guaymas, ¿eh? Se comen unos mariscos. Ah, ostiones. Ya están ahí, miren los chaparritos. Dale, alebrí. Digo, cuijito. Pero son amigos. Amigos de lo ajeno. Híjole, mira, no sean así. No, un día se van a hacer algo, se vayan a lastimar. No, por favor, guapito, mesura con... Oh, con cuijito, hombre, no, ¿por qué? Que le den al traidor, guapito. No incites al desorden, Arturo, no incites. Se está armando de valor. Venga, compadre. Y va el escorpión negro, lo traen, el de Guaymas. De acá para allá, de allá para cuyá. Está saltando y miren nada más las estacas que le ponen. Impresionantes, don Jesús. Lo catapulta hasta el otro extremo y vaya que es grande el hexadrilátero. Que no lo haga. No es martinete. No, es una variante castigando el plexo solar de Technis. O lo que queda de él después de este castigo. Aquí viene el hermano de Super Porky. Le plantan unas patadas voladoras. Señor, brazo para ti. Yo no lo conozco. No sé su nombre, no me interesa su perfil ni su historia. Y ese teñido... Ay, cuando te presentó una dama. Bueno, es que ahí era el señor brazo. Estamos hablando de otra cosa. Cuidado, ahí está Technis metiéndose en un problema, desafiando el ejido. Tranquilo, Technis, porque tu carrera puede acabar en cuanto el ejido plante cualquier golpe en tu humanidad. Vean, lo registra la gente. ¡Órale! Perfecto, muy bien, la japonesa y otra más. Para que te quede claro, ¿quién sabe luchar, mi querido Arturo? El Piero. El Piero está viendo. Sí, claro. Y ahora se le lanza encima el escorpión negro. Qué luchadorazo es el escorpión, ¿no? Con carisma, personalidad, tonelaje, conocimientos. Sí, claro. Eres de Guaymas, pero se hizo Nuevo Laredo, ¿eh? Lástima que sus padres hayan gastado tanto dinero en su educación y no la aprovechó. Pero ¿sabes qué? Ahora toma. Es tremendo. Toma el tiempo este elegido y demuestra también que tiene grandes dotes como luchador y aquieta este escorpión. Y ahora va con el brazo, pero el público se le entrega al elegido. Y eso, pues, es un buen detalle que el público esté con este técnico que ha trabajado. Y además, es un hombre que cuida muy bien su físico. Vean, además, esto es luchístico. Le coloca la espalda plana. Viene el conteo por parte del Piero. ¿Será suficiente? Dice que no, dice Piero que no. Viene el conteo. Nada. Dos segundos del Piero. Muy lento. Cuenta como la quincena. Muy tardada, por cierto. Cada día se tarda más y ahora con la crisis se siente mucho más lejana. Cuidado, estrellan a los metros sexuales. No hagan invocaciones, vamos a salir de esta. Sí, hemos salido de peor. Venga, elegido, alebrije. El brazo le dice al guapito que ni está luchando el brazo. Es el hermano de Superfón. No, tú no. No, mira, le dice que le da la mano.
Le da la mano y se salen los dos y se rompe el castigo. Pero Guapito no ayudó, dense cuenta, este malvado sí, chaparrón. No ayudó el brazo le solicitó ayuda y él dijo, mi madre Paloma, yo soy técnico, por eso le dio la mano a Cuijito, pero ojalá y termine dándosela. Cada día se parece más a Paquita, la del barrio, la pinta. ¡Qué tremendo! ¡Uy, qué tazo! Esta mujer es de armas tomar, no les recomiendo enfrentarla. Vieja mula. Ahí tienen ustedes a la Pimpi recorriendo el espacio y se quita de encima la marca pegajosa. Con el sello de garantía. La creadora del grito que hizo famoso Rivera, tengo miedo. Pero es de la Pimpi, ¿eh? Pero tú lo hiciste famoso. Sí. Ajá, te la prestó y mira, quedó como anillo al dedo. Sí, claro, se la prestó. Se la prestó. Te quedaste con la frase, mi querido Rivera. ¡Qué bárbaro! ¡Ya le dio beso a Degnis! No, espérate, lo que ya viene después. ¡Ya le dije! Se alcanza a llevar a Degnis, pero se lleva un buen golpe. Exacto. Cuidado, el escorpión. El escorpión conecta. Buena patada a la cara que le da a Alebrije. Se duele de este impacto. No lo esperaba. Lo agarra desprevenido. Y ahora toma el impulso perfecto para lanzar. ¡Así! ¡Así sale de bandera el escorpión negro! La coordinación del equipo es importante para amalgamar un ataque correcto y perfecto. ¡Ahí se lanza con una super centella! El escorpión se lo quita de una patada, pero vean este torpedo mortal. ¡Qué bárbaro! Para la dimensión corporal que tiene el Alebrije, es impresionante lo que hace. Lo planchó, lo aplastó y no creo que se levante el escorpión. Ahora aquí se le presenta la gran oportunidad al elegido. Primero la patada, lo coloca, lo tiene a modo. Él busca la tercera cuerda. Va a la tercera cuerda, vea usted nada más. Aquí el elegido por el brazo se aviva. ¡Ah, no! Eso es trampa. ¿Por qué le pica las costillas? Es foul, es foul. Es igual. Es genial. El brazo tiene una... A ver, espérate, el guapito... ¡Ay, se tropezó el guapito por mensa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué está haciendo el bracito, Dios mío? El bracito, no hay bracitos aquí. El bracito, bueno, está bien, su asistencia. Es igual. Cuidado, uno, dos y tres, señoras y señores. Por culpa del guapito. Cállate, Rivera. ¿Por culpa de quién? Se acaba, se acaba. ¿Sabes quién es la culpa? Báilele, báilele, elegido. Y de sus padres para hacerlo enano. Báilele, elegido. Póngale sabor al caldo aquí en Chalco. Bueno, pues entonces veamos aquí la reacción del hermano de Super Porky, ahora aplicando un pretexto, buscando a quién culpar. Mira qué bonito cuenta el Piero, deslizándose sí, la tercera. ¡Sí, denle, 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 claro! Pues no alcanza ni para suadero, pero duro, duro, duro. No, hombre, ¡ah, mira, lo llega a defender! ¡Ay, ahora resulta! Hay un poco mira, de... ahora resulta. Hay un mucho de nobleza en Cuijito, Arturo, y eso no lo reconoce. Mira nada más. Lo que hace los condenados Solvén. Mira nada más, se sienten gigantes. Sí, se sienten del verbo, ¿no? Y ya están dándole a los tres, a los dos, perdón. Y tiene a Chihuahua, ya regresó. Media humanidad y les dan al escorpión negro, al brazo y a Degnis. Todo por culpa del guapito. Mira lo que ocasionó el guapito para bien, ¿eh? Para bien ya estar en los técnicos. Bien, es otra dimensión. Es otra dimensión, Degnis no lo cree. Y el guapito sufriendo esa mordida. Ten cuidado, hay que vacunarse. Mira, llegarán al vestidor, guapito. Tú sabes que el guapito no tiene carro. ¿Tú cómo sabes? ¿El carro de hot dogs o qué? Tiene carrito. Hablas de ardor, Rivera, tiene mejor coche que tú. Ahí el elegido es mi rey. No, tranquilo, estamos señalando que ganaron los técnicos. Yo creo que todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. ¡Qué feo! Todo este bello público. Madre, mira, mira qué bello público. Familia, tu señora esposa, que te tenía en concepto de machín. Cállate, Deportes les presenta al par de Fabiruchi, San Luis y Jesús. ¡Ya!